Nos metemos ahora en esta llave semifinal, partido de ida en el Armando Pelé de Eli Valdés de la Costa Atlántica. Esta es la alineación de Juan Sergio, el Jeringa Guzmán, Loy César, Chen Niño Ortiz, Macea, Heraldes, el Ruso Barahona, el Pibe González, Josimar Gómez, Pigot. ¿Quién era el 9? Caliche. Y aquí está la alineación del profesor Jair Palacios, ¿no? Ahmed Ramírez en la titular. ¿Qué está pasando con Bambán Sinclair? ¿Está lesionado Bambán? Una buena pregunta, ¿no? Porque Bambán fue figura de ese Plaza Campeón. Sí. Pero a ver, si lo sentó Ahmed Ramírez, el nivel de Ahmed Ramírez el viernes fue... Fue lo mejor. Me gustó bastante bueno. Me gustó muy bueno. De más a menos, ¿no? Pero el primer tiempo de Ahmed, un jugador muy bueno. Que cuando está al 100%, no está para la elección. Y un jugador en semifinales. Sí. Sí, Ahmed, muy bien anduvo. Sí. Gran ambiente. Tuvo la mejor oportunidad el primer tiempo, un disparo de la revista, se llamaba. Gran ambiente del partido. Señor Gaspar de la Cruz, si me está escuchando, Alejandro Agarazal quiere contactarse con usted. Vamos a tener, Dios primero, enlace hasta Veraguas con Edgardo Vidal, por el AVI. Así que colabórenos en esa vuelta. Esta jugada, Mete. Sí, esta fue la más clara de Plaza en el primer tiempo. Porque realmente fueron disparos de larga distancia entre Ruso Barahona y Ahmed Ramírez. Eso fue el primer tiempo prácticamente. Partido muy táctico, ¿no? Se poló mucho en la mitad de la cancha, el 4-2-3-1 que planteó Jeringa. También dos volantes de contención que, de Yair, apostando más por la velocidad por la banda. Partido muy, muy táctico, pero si no se lo sí, digo. Sí, fue táctico, pero a mí me gustó la manera en que Yair planteó en Colón. Porque yo, y lo digo honestamente, pensé que Yair iba con una línea de tres, con dos carrileros para cortarle esos jugadores que suben mucho, tanto Ortiz como el otro lateral. Niño. Entonces le mete dos carrileros y lo tapa un poco más arriba. Pero no, Yair, la verdad, no es que me sorprendió, pero me agradó la forma en que fue a jugar a Colón sin ningún tipo de complejo, en una cancha difícil ante un buen equipo. Lo planteó y me parece que le salió casi perfecto el planteamiento a Yair. La media vuelta de Caliche también, que en el segundo tiempo salieron distintos, ¿no? En el primer tiempo muy pocas jugadas, media gol, distancia, casi nada. Como hablaba Ale, sí. Yo, me gustó el trabajo de Russo. Sí, Russo. Para mí el mejor jugador de el los mejor 22, de la sí. Incluso el mejor de todo el partido. Aquí para está mí. Mire cómo, disculpe, Percial, cómo se para Roberto Chen. Sí. Mire cómo reacciona Roberto Chen, pensó que la pelota yo se iba. Yo creo que él pensa que no llegaba a Damaso. Que no llegaba a Damaso. Sí. Y los dos cambios de Yair no se combinan. Entonces Damaso en segundo tiempo, centro. Y Ricardo García, yo creo que fue la segunda pelota que se toca de Barzagli. Sí, porque casi no había entrado y no la tocaba, ¿eh? Y este jugador que ya venía el año pasado, recordemos los goles ante el mismo Árabe en semifinales, vuelve a marcarle al Árabe Unido en semifinales. Pero no había ni terminado de festejar los 50 y tantos fanáticos de Plaza, la subida de Rigoberto Niño y Enrique, sí, donde tiene que estar. La televisora estaba en repetición. Sí. Yo no pude hacer el comentario. Yo no pude hacer el comentario del gol de Barzagli. Pero el remate. Está diagonal de Niño, qué bien. Le dio un bote extraño a mí, pues, de frente a Lagarto Hughes. A mí. Pero él al final del partido, Hughes lo acepta que fue error de él. Parece que le picó mal. Que él, pues, pero le picó mal. Es que media vez pica antes, sí. Ya él tiene problemas y la cancha estaba viva, la cancha estaba veloz por el aguacero. Que se brindan al máximo dos equipos que vienen exponiendo un buen fútbol. Dos equipos que no quieren regalar nada dentro del terreno de juego. Yo creo que la gente tiene que ir hoy tranquila de que el fútbol de Panamá se puede ver. Dos equipos que llegaron a las semifinales por distintas situaciones y todas valederas. Uno que se defiende bien, otro que hace goles, otro que integra bien todo su equipo para atacar, uno que se hace fuerte en defensa. Y es lo normal, de verdad que las semifinales, las finales, a veces hay pocas acciones de gol, pero hay unas que dormís y te cobran, entonces eso fue lo que pasó hoy. Y parecía que iba a quedar 0-0, pero a lo último, verdad que la gente y todos nos vamos tranquilos. A ver, yo creo que todos tienen que estar muy, muy pendientes, muy conscientes de que no son suplentes, son una solución, siempre lo he dicho, el entrar como entran estos muchachos y resolver en cuestiones de segundos cuando otros llevan 70 minutos, 80, eso dice algo del trabajo. No, es una final, eran dos finales, ya jugamos la primera, sigue otra porque se sabe que contra el Plaza, con el que hubiera sido, seguro que
era una final. Hoy la vivieron, la vibramos así y ahora estamos ya esperando y a bajar un poquito esta bilirrubina para coger fuerzas para el otro fin de semana. Con la realidad de lo que pasó hoy, creo que hicimos el gol y no mantuvimos el resultado, nos descuidamos. Hubo un error en marca, no me gustó. No me gustó la actitud de varios jugadores. Hay que hacer ciertas renovaciones allá. Tengo que cambiar ciertas cosas allá para poder sacar el partido adelante. Bueno, estoy con estudio, o sea, tú tienes que estudiar bien el rival, estudiar lo que tienes. Sabes cuándo lo tiras o no lo tiras, saber claro lo que se viene o no. Conservar una idea dentro de la cancha y saber qué jugadores te pueden definir. Yo creo que ganamos uno y estamos, la llave sigue pareja, lo cual nos permite a nosotros en nuestra casa ahora tratar primero Dios de sacar un resultado con la ayuda de Dios. Creo que gracias a Dios tenemos un punto de aquí, lo cual no es que iba a ser satisfecho, voy un poquito inconforme por la descuido de la desconcentración en esa jugada. No, vimos cuidarlo, ya está convocado y hay cosas donde tenemos que estar claros lo que se está haciendo y tampoco no lo puedo llevar apresurado si el fin de semana había jugado contra la policía. Entonces tengo que ver cómo me juega, llevarlo poco a poco para lo que yo quiero. Me quedan 8 días donde yo sé cómo puedo tenerlo a él. No, vamos a esperar a la gente en el Plaza, que acompañe su equipo en la cancha. Estamos tratando de darle los mejores resultados para que ellos abarroten el estadio. Muchas gracias. Quiero darle las gracias a Dios por lo que se dio. El partido, un bonito encuentro y bueno, esto se tiene que definir allá en Plaza Amador, a trabajar fuerte en la semana para lo que se viene. Y bueno, como entré de cambio, se me dio la oportunidad y la mandé a las redes. Bueno, es un equipo que me anima a jugar contra ellos. De lo que llevo jugando contra ellos, le doy gracias a Dios que siempre me da la dicha de marcarles. Y voy a trabajar fuerte para marcarles nuevamente en el partido de vuelta. Buenas noches. Un bonito gol, ¿no? Estaba en la banca por un propósito. Gracias a Dios se me dio la anotación y a seguir trabajando para lo mejor. Sí, bueno, de una lesión, ¿no? Que no quería estar lesionado, pero toca, ¿no? Pero bueno, seguir trabajando para las cosas que vienen. Bueno, viene alegría, gozo y muchos goles. No, sí, ellos saben, no pudieron asistir mucho aquí, pero yo sé que allá van a llenar el estadio y vamos a tener un bonito espectáculo el día que nos toque la vuelta. Ricauter Barzallo le tiene la medida al equipo del Árabe Unido. Como bien decía Alex, no había tocado más de tres. Fue el único que creyó que Damaso le iba a llegar a la, exactamente, a la, sí, línea. Sí, eso ahí está bien conjugado. Fue el único que respetó el corring de Damaso. Porque la defensa del Árabe. Sí, sí. Ahí cae el gol, lamentablemente. Ese muchacho, cuando el perro Barzallo, cuando se enfrentó a Herediano, cuando se enfrentó a Tigres, las sensaciones eran muy buenas. Y hablaba de que tenía destino Costa Rica. Ha sido intermitente en el desempeño o en el titular de Plaza Marca. Tiene una plantilla muy vasta, el equipo de Jair Palacios, y que ha tenido que tornar. Mira que está Delano Welch, Sinclair, Josiel, Ahmed, Pimentel. Es un equipo fuerte, no, para jugar dos competencias, un equipazo. Tiene un equipazo. Y Barzallo entra para esto. Es que es un tipo rapidísimo, es un tipo que en sus buenas condiciones físicas es rapidísimo. Eso fue lo que impresionó en la Conca Champions. Sí, a mí me parece que es rapidísimo y desequilibrante, es atrevido. Si se enfocara más, si tuviera una fortaleza de mente, si quisiera saber de que con su talento pudiese ganar $10,000 mensuales, lo puede hacer. Lo que pasa y Jair, Jair ha trabajado bastante, ha hablado con él mucho y a veces el muchacho ese no va a unos entrenamientos después va, y trata a Jair porque sabe el talento, pero como tú dices, si el muchacho tal vez no se la cree él mismo, ahí es complicado, pero cada vez que entra y demuestra, el tipo tiene todo el futuro. Recuerdo en Alianza cuando lo veíamos, los chipazos, te metía 3 goles en un partido y ahí demostraba el potencial que tenía Barzallo. Percival. Sí, lo que pasa es que él tiene que identificar lo que quiere primero, ¿no? Él tiene que identificar lo que quiere y mientras eso no pase, aquí no podemos tirar 15 programas más. No la tiene clara. Aconsejándolo desde acá, porque al final el fútbol puede cambiarle la vida, pero si él no lo quiere, ninguno de los 4 que estamos aquí se lo vamos a... Porque seguro que más de lo que Jair le ha hablado, mucho más que nosotros, y a veces hemos tenido información de que ha faltado a entreno, no está dedicado
o no tiene su mente puesta, porque al final muchos jugadores quieren muchas cosas, como cualquiera de nosotros, pero a veces, ¿qué haces para querer obtener eso que quieres? O sea, muchos jugadores quieren cuando ven a Baloy, pero Baloy se ha sacrificado toda su vida. Cuando ven a Blas, a Gavilán, a Tejas, ellos se sacrificaron toda su vida. ¿Y lo sigue haciendo Baloy? ¿Ah? Y lo siguen haciendo. ¿Metió gol? Por eso hoy tú puedes ver que andan en los carros que les da la gana. Viven donde compran viven, lo que quieran. Pasan la playa. Porque ya llevan 15 años y no sacrificando, porque ser futbolista es lo más hermoso que le puede pasar a una persona. Una vez alguien dijo, uno de estos exfutbolistas dice, si se nos rompe una pierna un jugador profesional, nos toca ir a trabajar, dice. Sí. Dice que el futbolista es la única persona que muere dos veces, cuando se retire, cuando le toca morirse. Si me pasa, tengo que ir a trabajar, porque jugar fútbol... No tienen ni idea a veces, no tienen ni idea todo lo que representa. Te da mucho, si no, mucho vea dinero, mucho el propio Bárcena, Bárcena un buen torneo, ahí mismo me enteré con Ñato Garibaldi, saludo a Ñato, el administrador del Armando Deli, todos los días está entrenando Bárcena. Ese muchacho todos los días va dos veces al día, valga la redundancia, a entrenar. Mira, al Armando Deli. Él va solo. Él salió, se le presentó su oportunidad. La aprovechó. La agarró y no la ha soltado. Sí, con dos manos. Porque aparte hizo un excelente torneo en México y ahí llegó y Ñato me dijo, él viene dos veces por semana. Wow. Si Árabe entra en la mañana, él viene con Árabe y en la tarde viene Cholio. Si no, viceversa. Él, clara. Porque ya él probó la miel de lo que es ser futbolista. Él la probó y en México, grandes estadios, grandes concentraciones, grandes comodidades, lo tiene todo ahí. Entonces, yo no creo que él quiera volver a mirar hacia atrás y caer. Tenemos en vivo a Edgardo Vidal hasta Veraguas, en el Estadio Mar Torrijos, con la cámara Alejandro Agrazal. Creo que va a ser un pase inédito para el marcador. Edgardo Vidal pocas veces sale acá. Pero luego Edgardo, vamos a hablar, Edgardo, de tus honorarios, porque el viático ya lo tienes, ¿no? Eso está claro. No sé si ya lo tenemos en línea, Edgardo Vidal, si sale en pantalla, en recuadro. Porque acaba de terminar el partido 1-1 entre Veragüense y Tauro. Un partido que lo abre Humberto Guar, le salió la marca a Giancarlos Vargas y luego lo define Felipe Aguilar. Le robó el balón a Giancarlos Vargas. Y dejó a, y después lo dejó pagando. No, fue el mismo Giancarlos Vargas. Fue el mismo Vargas. Giancarlos Vargas la pierde, va a la marca y no entiendo cómo fue esa marca. Ahora, Giancarlos Vargas intentó hacerle falta. Voy pero con, no pudo, ¿eh? Voy no, con Edgardo Vidal. Hay que darle el mérito a... Vamos a contigo hasta Veraguas. Buenas noches. Bien, aquí estamos en la sala de prensa del Estadio Mar Torrijos de la ciudad de Santiago, en esta larga espera por el pase acá, a lo que es las reacciones, ¿no?, del partido de ida de las semifinales entre Atlético Veragüense y Tauro, en esta cobertura de RPC, en esta colaboración para los compañeros de El Marcador. Fíjate que luego del partido habló Felipe Aloy del tema del arbitraje, que creo que de seguro habrá sido comentario en el programa, de que se debe tener en cuenta el tema de como de sancionar o verificar el trabajo de los árbitros. Fue un árbitro bastante joven el que se designó para esta semifinal de ida. Decía Ñato Palma, sin embargo, que él consideraba que el árbitro, si bien es cierto, se equivocó para los dos lados. En el tema de Baloy, creo que tenía razón en el reclamo, más no en la forma excesiva, como lo hizo Felipe Baloy en las primeras de cambio en este partido. Pero un ambiente impresionante, compañeros, allá. La verdad que da gusto, ¿no? Vale la pena. Es bueno ir a un partido cuando tú sientes la emoción, cuando hay gente, cuando hay apoyo. Y creo que 1000 puntos para la afición de Veraguas, que incluso Baloy decía que la gradería fue algo impresionante, que lo felicitaban. También el tema de la cancha, fueron los comentarios luego del partido. La cancha no dejó jugar, ustedes lo pudieron observar. La cancha no permitió una fluidez de ninguno de los dos equipos. Y esto condicionó parte de esto. Por acá cerca está Pepe de Valdía, que él es fiel fanático del programa. Pepe de Valdía, oficial de prensa de la LPF. Le vamos a pedir, por favor, por acá, algún comentario. Estamos en directo desde el Estadio Mar Torrijos. Pepe, ya se conoce el informe de asistencia. Me decían que básico más de 6.000, ¿no? Pero ¿la cifra exacta se tiene ya? No, ahora mismo están contabilizando los boletos, pero la verdad es que la fanaticada veragüense cumplió con las expectativas y
supera más de 6.000 personas vinieron al estadio. El tema de la luz, que hubo un bajón, ¿no? Eso pasa mucho por acá, por el interior, en el béisbol pasa cada rato. Allí se logró determinar qué fue lo que se dio, o algún vivo bajó la luz, no sé. Una falla eléctrica normal, tengo entendido que en el béisbol también había sucedido. Al final el árbitro es la máxima autoridad dentro del partido. Él decidió reanudar el partido, pero por suerte al minuto de haber reanudado el encuentro volvió la energía eléctrica, así que no hubo ningún inconveniente. Queda toda la semana para preparar los choques de vuelta, que debieran ser aún más, digamos, que emotivos, electrizantes, ambos partidos de ida 1-1, así que todo se define el día sábado. Sí, la verdad es que ambos partidos empatados, la vuelta el sábado, uno en el Maracaná, el otro en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez. Y nada, invitar a la fanaticada que asista, que vaya al estadio, que el fútbol nacional está aquí para quedarse. Veraguas dio una gran demostración de que es así, y que esperemos que la gente en Panamá no se quede atrás y asista a los estadios. Bien, gracias, Pepe. Vamos a despedir por acá porque nos queremos ir para Panamá también. Compañeros, nosotros tenemos que regresar. Ustedes continúan allá cómodos en sus casas, en el programa. Ahí debe estar bastantes personas, los colegas, la ficha, el capitán Pío. ¿Quién más está por allá? Billy Pineda, que está viendo acá en San Toscano, el popular Tito Kane, debe estar dando su comentario, ¿no? Otro tema es que el veragüense, dijo el técnico, no sé si tendrán tiempo de tener las entrevistas, dijo el técnico que espera que se vayan unos 2 días hacia la ciudad capital previo al partido, muy probable miércoles en la tarde o jueves, para tratar de tener al menos 2 entrenamientos en el Rommel Fernández y estar como que más concentrados con miras a ese importante compromiso. Queda todo abierto, el próximo sábado va a ser un sábado de muchas emociones en nuestra Liga Panameña de Fútbol, así es que yo vuelvo con ustedes acá en esta cobertura de RPC Deportes, acá también con los amigos de El Marcador. De vuelta a Ciudad de Panamá. Gracias, Ricardo Vidal. Tenemos las entrevistas que vamos a utilizar luego de la pausa, y voy a aprovechar para hacer la última pausa. Hacemos la última pausa del programa y ya venimos con la parte del Atlético Veragüense contra el Tauro, porque tenemos audio de lo que aconteció esta noche allá en el Omar Torrijos, y las expectativas de la afición han sido fantásticas, fantásticas. Yo reitero, si el aforo pudo haber sido de 10.000, entraban 10.000 personas. Vamos a la pausa. El Marcador llega gracias a... ¿Qué esperas? Abre tu cuenta de ahorros con solo $5 y obtén tu tarjeta de débito Caja Juvenil. Caja de Ahorros, el banco de la familia panameña.